Buenas tardes. ¿Qué pongo aquí? Beatriz, el nombre de ella. Beatriz, bueno, pues gracias. Gracias.
Oiga. ¿Tiene unas plumas? Las tienen por ahí. No, le iba a preguntar, le iba a hacer una pregunta. Y le iba a hacer una pregunta, o sea, pues si junto uno, ¿cuántos? ¿Qué? O sea, ¿cuántas personas tiene uno que...? O sea, 9 con, y 10. Ah, ya. Y ya con 10 personas, yo se hace la reunión. Le hace su reunión y le regala una, lo que venga, ahorita es licuadora. Antes fue una de esas, ¿no? Una laptop, ¿no? Pues sí, le junta más gente, pero pues si me da una, ¿verdad? Pues algo que convenga, ¿no? Ahí iba a poner el video, pero ya no me lo dio. Aquí, ahorita lo puse. Convenga, le junto más gente, nomás dígame cuánta gente y... Aquí. No, es que junto a una colonia. Pero pues algo que convenga, por ejemplo, la laptop. Bueno, ya cuando no, ya... Pues sí, pero... La semana que entra yo totalmente cubierta. El problema son los paquetes. Ahorita batallé para que me dieran... Iban más... Estoy debiendo uno. ¿Por qué? Porque están haciendo... Están trabajando mucho. ¿Qué es? Ese es el problema. No tiene caso que me la hagan, yo no les traigo el paquete. Entonces, o sea, yo le puedo juntar más gente, pero... Pues, a ver... Iban los paquetes. Ahorita batallé para que me dieran... Iban más... Estoy debiendo uno. ¿Por qué? Porque están haciendo, están trabajando mucho. ¿Qué es eso? Ese es el problema. No tiene caso que me la hagan, yo no les traigo el paquete. Entonces, o sea, yo le puedo juntar más gente, pero pues, a ver. Yo lo apunto y platicamos, ¿no? Bueno. A ver. Víctor. ¿Sí? Lo tengo bien. Con Z. Ajá, González. El número de teléfono. O tu casa, ¿o dónde lo busco? Aquí adelante, aquí. Ah, okay. Aquí vive Andrés Campos. Ok, te pregunto a ti. Sí, aquí me pregunto. Yo te busco. Ajá. Ok, Víctor López. Y yo los paso a ver la próxima semana para ver. ¿Qué día? Porque como vendemos viendo. Hacemos yo lo busco para que programemos la reunión. Hola. ¿Sí? Le decía, porque ahorita necesito cubrir todas estas personas que salieron precisamente de la casa de Sandra. De ahí, de la casa de Sandra. Entonces, pues no les quiero quedar más. Necesito cubrir esto. Y termino con ellas y ya empezamos. Oiga, ¿y nada más de aquí, de la colonia? No, no. Es para presidente. Es todo el distrito federal. Ah, sí. Entonces, ¿sí puede para una sobrina? Sí. Sí, claro que sí. Sí. Y yo le digo, yo los paso a buscar para que yo no les quede mal. Porque ahorita se me dificultó que me dieran los paquetes.